El Hoyo en la Cerca es una película independiente mexicana, coproducción entre México y Polonia, que cuenta la historia de un grupo de jóvenes que van con sus maestros a digamos, campamento en donde las cosas se van a salir un poquito de control. ¿Qué te pareció? Me pareció una historia muy interesante, un retrato de la sociedad aplicado a un grupo de estudiantes donde los están preparando para el mundo y con suficientes giros muy interesantes para mantenerte interesado. Tengo un pequeño problema con un poco con los estereotipos que maneja la película. Siento que tiene una razón de ser para que la trama funcione de esa manera, pero bueno, eso me genera un poco de ruido. Pero dentro de la historia, creo que es una película muy bien contada y con muy buenas actuaciones de los chavitos. Es bien raro encontrar un elenco juvenil tan uniforme. Todos están bien, todos están naturales, que es algo que pocas veces encontramos cuando son elencos de este tipo, un ensamble grande de chavitos, que todos estén en el mismo nivel actoral. ¿Y a ti qué te pareció? Fíjate que me gustó mucho porque la película creo que toca muchísimos temas, hace una especie como de radiografía social que de repente es hasta corrosiva, sientes que es una crítica muy, muy aguda a la manera en que nos movemos en la sociedad, la enseñanza, las cuestiones políticas, la lucha de clases, etcétera. Me pareció en ese sentido muy interesante. Sí tiene algunas broncas de estereotipos, como tú dices, para ajustar a los personajes. Sin embargo, la película es bastante poderosa y es, aunque la historia sea muy simple, te tiene todo el tiempo en tensión. Me gustó mucho y me parece una película muy inteligente. Dime, ¿la ves o no la ves? Yo, si la veo, este tipo de historias que duran poco tiempo en pantalla, entonces si les llama la atención la trama, la verdad es que corran a verla. ¿Y tú? Yo también la veo, me parece que es una propuesta además muy diferente y muy refrescante a lo que estamos acostumbrados a ver en cine. El Hoyo en la Cerca es una película que se exhibe en cines. Queremos estar en contacto con ustedes. Síguenos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, como La Veo o No La Veo. O suscríbase a este canal que es el de Grupo Reforma, que hay un playlist que se llama La Veo o No La Veo, donde están todos nuestros programas. Siga nuestras recomendaciones todos los días en las secciones Gente de los periódicos de Grupo Reforma o bien en la guía de streaming que publicamos en las aplicaciones digitales de Grupo Reforma. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine.